Yo creo en, en milagros con cada átomo de mi ser. Y yo espero que ustedes crean en milagros también. Tú sabes, tú pierdes tanto cuando tú no crees en milagros. Y esa es la cosa más fácil en el mundo, creer que Dios haga un milagro para ti. Cuando tú confías en Él con todo tu corazón. Bien. Jimmy está aquí hoy. Jimmy McDonald. Y Jimmy, dime, ¿qué vas a cantar para nosotros hoy? Uno de los grandes viejos himnos de la iglesia que ha bendecido muchos corazones. Mi esperanza está edificada sobre nada menos que en la sangre de Jesús y su justicia. Nothing less than Jesus' blood and righteousness. I dare not trust the sweetest frame, but hold Por cada pendiente que he tenido que escalar, por cada roca que hirió mi pie, por toda la sangre, el sudor y la suciedad, por las cegadoras tormentas y el ardiente calor. Mi corazón solo tiene una canción de gratitud, porque estas fueron las cosas que me hicieron fuerte. Por todas las aflicciones y lágrimas, por toda la angustia y el dolor. Por los días tenebrosos y los años infructuosos y por las esperanzas que he tenido en vano. Doy las gracias, pues ahora sé que estas fueron las cosas. Que me ayudaron a crecer. Estas son las cosas más suaves de la vida que estimulan al hombre hacia el esfuerzo. Pero la sombría adversidad y la lucha hacen lo sumo para mantener viva la voluntad del hombre. Y por caminos de rosas se arrastran los débiles. Pero los corazones valientes se atreven a trepar la pendiente. Fue el otro sábado. Yo estaba cansada de cuerpo. Habían sido las semanas más calurosas que yo he pasado en mi vida. Trabajé tan duro. ¿Y durante la semana? Recibí llamadas de no solo iglesias aquí en los Estados Unidos, sino había una carta de Tokio. Vendría y ministraría en Tokio. Y solamente en una semana hubo por lo menos seis llamadas de Inglaterra. Y luego llegó una carta de Suecia. Y el doctor quien me contactó desde Noruega. ¿Vendría y predicaría en Noruega? Y luego un hombre de negocios quien preguntó, ¿vendría a Berlín y predicaría? Yo estaba en la cocina de mi hogar, estaba sola en la casa. Y miré para arriba y dije, Padre Celestial, ¿por qué esperaste tanto tiempo? ¿Por qué no pudiste permitir que todo esto sucediera cuando yo era joven, 16, 17 años de edad, 18? Yo nunca estaba cansada entonces, nunca. Yo acepté a Cristo cuando tenía 14 años de edad en una pequeña iglesia metodista en Concordia, Missouri. Aquellos primeros años, los primeros años de mi ministerio en Idaho, en las pequeñas iglesias rurales, ellas eran Emmett, ellas estaban en Viola, ellas eran Caldwell, Idaho. Yo no necesitaba dormir aquellos años. Nunca estaba cansada. Podía cerrar un servicio en otra pequeña iglesia metodista, tomar el ómnibus toda la noche, nunca cerraba los ojos para dormir y no estaba cansada. Era tan bien desafiante y tan maravilloso y tenía tanta vitalidad. Y el otro sábado cuando miré para arriba y dije y lo dije en serio I, I lo dije en serio con heart, todo mi corazón heart. cuando Why dije ¿por qué esperaste tanto so long, tiempo Padre Celestial? Ahora mis años están limitados, limitados. y hay so tanto done, para hacer ya hay momentos que estoy cansada de cuerpo ¿quieres saber algo? No fue una voz audible. Él no me habló audiblemente. Pero fue tan real como si él me hubiese hablado audiblemente. Y yo sentí su maravillosa presencia. Y esto es lo que yo supe que él dijo. Si yo hubiese permitido... Que todo esto sucediera cuando tú tenías 16, 17, 18 años de edad, tú lo hubieras arruinado. Tú lo hubieras arruinado. Yo era tan inexperta. Por supuesto que yo sentía que lo sabía todo. ¿No lo hacíamos así todos a esa edad? Yo pensaba que conocía todas las respuestas. Pregúntame cualquier cosa estaba completamente segura que sabía teología y en aquellos primeros años yo tenía la suficiente autoconfianza para escribir solo unos pequeños librillos yo creo que no tenía más de 18 o 20 páginas toda mi teología estaba allí y ahora me gustaría citar todos esos pequeños librillos porque yo estaba tan equivocada. En algunas de las cosas, en mis ideas. Recuerdo una vez, cuando hice el lavado en nuestra casa, todos los lunes, se hacía el lavado, lluvia, buen tiempo, nieve, no importaba el clima, mamá siempre lavaba, siempre. Y yo observaba lavar. Nosotros teníamos el fogón de la ropa en el sótano. Y ella puso la caldera arriba del fogón de la ropa. Y ella hervía las sábanas y yo sabía eso. Y las fundas de las almohadas y yo sabía eso. Y yo di por sentado que mamá hervía todo cuando ella hacía el lavado. Y en ese lunes en particular, justo cuando tenía el agua en el hervidor sobre el fogón de la lavandería, listo para comenzar su lavado, sonó el teléfono y le pidieron a mamá ir a la casa de la tía Sofía, que se había enfermado gravemente. Y me dijo en casa sola, ella dijo, Catherine, no toques nada, yo voy a regresar tan rápido como pueda, tal vez sean solo un par de horas. Pero no te metas en ningún problema. Por supuesto, mamá, por supuesto que no lo haré. ¿Cuántos años tenía? No estoy segura. No estoy muy segura. Pero tenía toda la confianza en mí misma y cuando mamá se había ido, yo dije, voy a hacer el lavado. La voy a sorprender. Y bajé por los escalones del sótano. Y fui y herví todo. Sin importar el color. Sin importar lo que fuera. Todo. Fue para el hervidor. Todo. Todo. Todo lo que mamá tenía en las canastas de ropa, yo lo herví. Era tan emocionante pensar cuando mamá llegara a casa. Estaría tan sorprendida, ella estaría tan emocionada. Yo sabía que iba a llegar cansada a casa y yo tenía el lavado hecho. Y ella no llegó a casa hasta muy tarde esa noche, alrededor de las 10 en punto. Esperé. Yo había colgado toda la ropa en el tendedero. Y una vez que estaba seca, tú ves, yo noté que habían grises en algunas de las ropas blancas. Yo noté que algo había sucedido, pero no estaba bien segura. Y luego cuando todo estaba seco, lo puse otra vez en la canasta de la ropa y lo traje toda a la casa. Esperando a que mamá llegara. Yo sabía que ella estaría tan emocionada, yo sabía que ella estaría tan emocionada que el lavado estaba hecho. Cuando ella llegó y echó un vistazo a la ropa arruinada, yo nunca, yo nunca mientras viva me olvidaré de la mirada en su cara. Y no fue hasta un largo tiempo más tarde que yo descubrí que había arruinado un hermoso y pequeño cashmere, saco blanco. Yo lo había hervido. Yo había arruinado algunas de las mejores ropas. Hija mía, tú no podrías haberlo asimilado. Tú sabías tan poco. Eras tan inexperta. Y eso era verdad. Yo no tenía conocimiento en aquellos primeros años de lo que Pablo estaba hablando cuando habló acerca de la gracia del Señor Jesucristo. Yo no sabía nada acerca de la gracia del Señor Jesucristo. Y nadie puede dar a otro más de lo que haya experimentado por sí mismo. Y recuerda que Pablo no habló acerca de la incomparable y maravillosa gracia del Señor Jesucristo hasta que él también hubo pasado por algunas cosas. Todo lo que yo sabía era que había sido nacida de nuevo en esa pequeña iglesia metodista. Esa mañana de sábado, Jesús había entrado a mi corazón y había perdonado mis pecados. Yo sabía que mis pecados habían sido perdonados. Pero yo no sabía nada acerca del Getsemaní. Yo nunca había tenido un jardín de Getsemaní. Yo no sabía nada acerca de la noche cuando las estrellas habían cesado de brillar. Yo no sabía nada acerca de las aguas profundas. Yo no sabía nada acerca de lo que significaba estar delante de una tumba abierta. Pero aprendí. Yo aprendí acerca de las aguas profundas. Aprendí lo que quería decir estar parada delante de un ataúd abierto. Y saber que tu papá no estaba más allí. Y que no lo verías más hasta que lo veas en la presencia de Jesús. La gracia del Señor Jesucristo, la incomparable gracia. Los años han pasado y con ellos años pasados grandiosas experiencias y todo lo que sé acerca de la gracia del Señor Jesucristo es lo que yo he experimentado y todo lo que sea acerca de la gracia del señor Jesucristo es lo que he visto que hombres y mujeres han experimentado cuando rápido vendrían y dijeron, yo traté todo lo demás. Yo quiero ser liberado del alcohol. Yo debo tener liberación. Cuando un hombre vino hace solo unas pocas semanas, él dijo, yo he sido un alcohólico por unos 30 años de mi vida y no hay esperanza para mí. Yo lo probé todo. Yo probé todo lo que hay y ahora vengo y yo vengo al Señor Jesucristo. Y la simple oración que fue orada fue tan simple. No había realmente ninguna teología involucrada, no realmente. Tú ves, es todo tan simple que esa es la razón por la que la mayoría de la gente lo omite. Y en el final de esa simple oración, mientras él se volvió y apuntó el dedo a alguien en la audiencia y dijo, querida, nunca te robaré otra vez, nunca te robaré otra vez. Y él estaba dirigiéndose a su esposa. Él no osó dejar cualquier cosa. Que valga la pena la vista. Él robaría y lo vendería por dinero, por licor. Entonces, en ese momento, la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, lo limpió de todo pecado. Él se transformó en una nueva criatura en Cristo Jesús. Yo supe, Él supo de lo que se trataba la gracia del Señor Jesucristo. O esa hermosa joven adolescente, una hermosa joven de no más de 17, 18 años de edad, durante un servicio de milagros vino caminando hacia mí y me miró directamente a la cara y dijo: Kathleen Kuhlman, ¿hay esperanza para mí? He tenido dos abortos y soy aún tan joven. ¿Tú crees que Jesús perdonará mis pecados? Sin titubear dije: Por supuesto que Él perdonará tus pecados. Por supuesto que Él perdonará tus pecados. No se trataba de darle a ella teología, no se trataba de predicarle doctrina, se trataba de la gracia del Señor Jesucristo. O como el hombre que entró al camerino al cierre del servicio y dijo, no es por la sanidad de mi cuerpo que yo vine. Yo solo quiero que me sea respondida solo una pregunta, solo una. ¿Perdonará a Dios los pecados de un hombre quien ha sido instrumental en la muerte de literalmente miles y miles y miles de personas inocentes? Yo no me atrevería en confianza a decirle quién era ese hombre. Y él me miró directamente a la cara. Y en ese momento yo levanté esta preciosa palabra de Dios y dije: Señor, tengo una sola autoridad. Y es la autoridad más alta en el cielo y en la tierra. Es la misma palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice: Si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es capaz y justo para perdonar nuestros pecados. Y yo le di su palabra. Si tú confiesas tus pecados tan simplemente como un niño ora esta oración a la noche y ahora me acuesto a dormir, yo te pido, mi Señor, que guardes mi alma. Y yo escuché a uno de los más grandes científicos orar esa simple oración. Un mes más tarde él regresó y dijo... Yo viajé diez mil millas para regresar a decirle: Funciona. Funciona. Y el amor de Dios, ¿y ¿quién puede inquirir o conocer el amor de Dios? Aquel quien dijo: Con amor eterno te he amado. Yo no conocía la extensión completa y la total profundidad de ese amor. En esos primeros días en Idaho, ahora lo conozco. Y el compañerismo y la comunión del Espíritu Santo. Yo no conocía nada de ese maravilloso compañerismo, esa maravillosa comunión, esa gloriosa unidad, ese poder fortalecedor del Espíritu Santo. Ahora lo conozco. Yo aún no puedo lavar muy bien. Yo aún no sé mucho acerca de lavar. Yo aún arruino unas pocas cosas de vez en cuando. Pero después que haya predicado mi último sermón y deje esta tierra y cierre mi Biblia por última vez, yo estaré en su presencia y diré, maravilloso Jesús, yo traté.